¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la vida? Bienvenidos a un nuevo video y al día de hoy les traigo un video muy diferente, la verdad, a lo que he venido haciendo y es un video un poquitillo más personal. Como pudieron ver en el título, les voy a enseñar una mañana conmigo. La verdad es que las mañanas conmigo cambian. No siempre es la misma mañana, no siempre es igual. Como voy a poder ver en el video, y les voy a ir comentando qué cositas van cambiando y van variando según la mañana y según las cosas que tenga que hacer. Y también depende mucho de las cosas que Jorge haga, porque él también trabaja aquí en la casa. Entonces, pues ahí nos tenemos que ir acomodando dependiendo de cómo está el asunto. Si te gustan estos videos, por favor déjame en los comentarios si quieres que haga más, si quieres que haga diferente de todo mi día, de la noche o lo que sea, porque realmente disfruté hacer mucho este video. Es mi primer video compartiéndoles esto, así que pues vamos a ver qué tal nos va. Empecemos. Una parte de este video les voy a hacer como un voice over, por decirlo así, y otra parte no, porque yo a la hora que me levanto mi esposo todavía está dormido, entonces tampoco quería como que hablar con la cámara y todo si él estaba durmiendo y lo iba a despertar. Ya ustedes entienden. Yo me levanto en la mañana, hay días que me levanto a las 7, 7 y 15, 7 y media. Lo más tarde que me levanto es a las 7 y 40, los días que tengo que hacer ejercicio. Los días que no hago ejercicio me puedo levantar hasta las 10 de la mañana, pero esto en este nuevo hogar la verdad es que ha pasado solo una vez. Usualmente lo que hago es levantarme, inmediatamente me pongo a cepillarme los dientes, a lavarme la cara, a enjuagarla un poco, y después de esto paso a ponerme mi protector solar, porque a pesar de que es muy temprano y el sol no está tan fuerte, igual la claridad, me pegan los rayos y demás, y es súper importante proteger la piel. Para eso ya te dejé un video de cómo yo cuido mi piel y mi rutina de todos los días para el cuidado de esta carita hermosa y preciosa. Ya después de esto, usualmente lo que hago es cambiarme, ya me pongo mi ropa para hacer ejercicio, no me cambio las medias porque todas las noches yo utilizo como 3 pares de medias al día y todas las noches me pongo unas mediecitas limpias. Entonces en la mañana lo que hago es que me levanto, me pongo mis tenis y todo el asunto y con las mismas medias voy a entrenar. Ya después cuando me baño es a la hora que me las cambio. Y pues lo demás, me peino. La verdad es que siempre me peino después de ponerme la ropa porque me da mucha cólera cuando me peino y me tengo que poner una camiseta, playera, como le llamen, y el cuello me despedaza todo el peinado que me hice. Y como pueden ver acá, tampoco es un peinado así como que muy divino el que me hice, pero pues bueno, es lo que me funciona. Y siempre para mí es muy importante este dato, creo que es algo más personal para que vean qué tan personal es este video. Y antes de salir siempre del departamento, sea que vaya al súper, sea que vaya a hacer ejercicio, sea que vaya a salir a lo que sea, siempre voy a hago pis antes de salirme porque siempre ando con ganas de hacer pis, entonces mejor descargo y ya después vuelvo a descargar. Y pues bueno, ya son las 7 y 20 y hoy me levanté más temprano para venir a hacer ejercicio porque tengo demasiadas cosas que hacer. Entonces por eso me vine acá, ya son las 7 y 20. ¡Uy! Siempre hay un gato enorme y súper peludo y que me da miedo. Y pues aquí hay como... La verdad no sé cómo lo hacemos en Costa Rica, yo le diría ranchito a esto. Pero acá le dicen palapa, entonces acá es donde hago ejercicio y todo el asunto. La rutina de ejercicios que estoy haciendo por momentos de Chloe Ting, como les mencioné, y lo que inicio es estirando, estiro todo mi cuerpo, mis piernas y demás, y ya me pongo a hacer los ejercicios. Son variados. En este momento estoy haciendo una rutina de 2 semanas, que hay un video, hay 2 videos que se repiten todos los días, es el mismo video, y después hay otros que cambian, hay otros más para la parte de abajo del cuerpo y luego para el tren superior y así. Listo, ya terminé el entrenamiento, estuvo súper tuanis, ahí suenan los gallos, los perros, los pájaros, todo. Y ahora me voy a ir hacia arriba a comer algo porque me estoy partiendo del hambre, así literal. Una vez que llego aquí arriba, esto es algo que hago siempre, vengo y abro todas las ventanas. Es que está, me da pereza subir la persiana, entonces la bajo. Y luego me voy para este otro cuarto y abro esta. Y vean qué linda vista. Madre, soy afortunada de tener esta vista, la verdad me encanta. Y ahora nos vamos directamente a hacer cafecito. Y obviamente mi cafecito siempre lo hago en mi chorreador. La verdad es que me encanta hacerlo así. A Jorge también le encanta. Sentimos que le da un sabor muy diferente. Ok, el menú del desayuno de hoy va a ser unos huevitos picaditos, revueltos, como le llamen, con una deliciosa salsita de tomate y chile guajillo. Tal vez agreguemos frijoles y pan, pero no estoy segura. Ya después les enseño. Nuestros desayunos siempre varían dependiendo, pues obviamente, de lo que se nos antoje y lo que haya en el refrigerador. Porque si se antoja algo, pues no hay, pues no se come eso, obviamente.
La mayoría del tiempo trato de que sean huevitos, ahí los voy variando, a veces lo hago con carne, a veces los hago a la mexicana, a veces yo misma me hago un omelette o nada más huevito revuelto picado y todo el asunto. Esta vez los hice con una salsita que con chile guajillo lo que hace es como darle saborcito y colorcito a lo que es el tomate y pues así lo hice y nos encantó. Es un desayuno que hacemos muchas veces con frijolitos, a veces con tortillas, con pedacito de pan y el café nunca puede faltar. En esta casa café se hace al menos 3 veces al día. Y pues ya se hace el desayuno, el huevito, los frijolitos, cafecito, quesito por si se antoja y también unas tostaditas. ¡Provecho! La hora del desayuno, la comida, la cena y demás es algo que para mí es muy importante y me gusta compartir ese tiempo con mi esposo. Algunas veces él está en alguna reunión mientras estamos desayunando, entonces no podemos compartir tanto, pero la mayoría del tiempo sí compartimos ese momento. Usualmente lo que hacemos es desayunar, comer, conversamos alguito. Usualmente cuando nos sentamos a comer vemos los videos que a mí me gustan y en ese momento estamos viendo uno de Rosie McMichael y así son nuestras mañanas, esos son nuestros desayunos. La mayoría del tiempo, en este preciso momento, yo lo que haría es levantarme a desayunar y lavar los platos. Pero hoy Jorge está en una reunión ahorita, entonces no quiero hacerle bulla ni nada porque él está guiando la reunión. Así que ahorita lo que voy a hacer es tender nuestra hermosa cama. Y llega la hora del baño. Yo la verdad no siempre me baño temprano. De hecho, la mayoría del tiempo me baño después del mediodía. Incluso puede ser entre el mediodía y las 5 de la tarde. En alguno de esos lapsos me baño. El día que grabé esto, la rutina, ese día sí me bañé temprano, pero hay días que no. Hay días que me baño tarde, por ejemplo, hoy me bañé temprano, me bañé antes del mediodía. Sin embargo, eso va variando dependiendo de las cosas que tenga que hacer aquí en la casa, dependiendo de cómo me pueda mover o si tenemos que salir a hacer algo específico o si tengo que hacer video. Cuando hago video, trato de bañarme temprano para poder hacer el video después del mediodía. Ok, listo. Ahorita lo que voy a hacer es mi rutina de el cuidado de la piel. Ya esa se la hacen un videito para que vayan a verla. No se la pueden perder. Y ahí les cuento más como a detalle qué es lo que me pongo, por qué, cuánto tiempo lo dejo actuando. Y me gusta porque, justamente por eso, porque es rápida, sencilla, concisa y creo que es lo más básico y necesario que necesitamos pues para cuidar nuestra pielecita. Ahora, mientras esto se absorbe, voy a peinarme. Para cuidar un poquito mi cabello y que se vea más bonito, utilizo este tratamiento. Es un aceite, dice que para todo tipo de cabello y es de esta marca Moroccan Oil. Es esta línea, no sé cuál línea será, pero pues esta fue la que me vendieron en el salón, esta fue la que me recomendaron y pues esta compré. Mis aretes, voy a utilizar estos que me encantan y me gusta porque tiene esa partecita que es como plateadita, pero tiene esa como doradita, siento que me puede combinar con cualquier cosa. Y básicamente estas son casi las que uso todos los días. La Netflix. Y ahora me voy a hacer un maquillaje súper rápido. La verdad es que no todos los días me maquillo, pero hoy me voy a maquillar. Ok, ahora sí, ya maquillada y todo el asunto, voy a ponerme a lavar los platos y hacer más cafecito. Y bueno, ya son las 11 y 15, faltan 45 minutos para terminar la mañana, pero aquí me voy a quedar editando. Esa fue mi mañana. La verdad es que las mañanas, pues a veces se hacen cortas, a veces se hacen más largas, a veces me dan más tiempo. Si se pueden dar cuenta en lo que es aseo, lo único que hice fue lavar los platos, pero por ejemplo, hay mañanas en las que limpio toda la casa, hay mañanas en las que solo barro, hay mañanas en las que solo sacudo. Todo va dependiendo de las cosas que tenga que hacer y cómo me voy acomodando con el tiempo. Así que ya, esa fue toda la mañana. Gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Si es así, cuéntenme en los comentarios si les agrada este tipo de videos. Y también les recuerdo, súper importante, darle like, compartir con tus amigos y lo más importante de todos, suscribirte a este canal, así como pueden ver por acá, y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video y no te pierdas absolutamente nada de lo que vamos a subir en este canal. Nos vemos en un próximo video y por cierto, te dejo por acá mis redes sociales. Bye.